¡Yo le tengo mecánico! Le tengo su plata. Pilas ya. Vamos, pues. Hágale, papito, papito, hágale. Pero no se la vaya a pegar mucho yo. Pero tampoco se le despegue, hermano. Bueno, bueno, montada. Y pilas, 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 que no nos vaya a volar por esta, hermano. A ver, don Salomón, va bajando todas mis cositas, pero ya. Y las coloca en su sitio. Su merced, ustedes me habían dicho que antes de la 1 de la tarde yo llegué temprano y había nada. Entonces me llevé las cositas. Sí es cierto, pero la situación se complicó. Yo tengo su plata como acordamos. Entonces no hay ningún problema. Plata en mano y cositas otra vez en tierra. ¿Sí? Voy por el resto de la plata, espérame. Solo, pero no hay necesidad de ser tan intransigente. A ver, yo estoy hablando con la persona que hice el negocio, no con alguien que venga aquí a enredarme la pinta. Un momento, yo también hago parte de esta institución. Mire, Lalita, vine a hablar con la dueña del circo, no con el payaso. Oh, no hay necesidad de ponerse así de grosero, viejo Salo. A ver, se calma. Raulito, vamos para la sala. Pero es vamos que no es justo, a la sala. Se haga caso, se haga caso. Por eso, entonces, si fuera tu salón de belleza, no, tú como pues te hay que manejar. Mire, perrito, la que logramos, la logramos. No nos vamos a ir hasta que su madre no devuelvan todo, ¿listo? Ah, y no nos vamos a permitir que nos mudan aquí a la Lalita. ¡Ah, ah! ¡Señor! ¡La tumba, la tumba! Bueno, bueno. ¡Pilas, pilas! ¡Vamos a comer caída! ¿Qué quieres, otro tamacazo o qué? No, espérate. Cálmese. Respire un poquitico. Disimulación, yo veré caer. Apártelo aquí atrás, porque yo le voy a tapar. Buenas. Buenas, señora gente, ¿qué tal? ¿Pasa algo aquí? Señor oficial, lo que pasa es que el señor tiene un problema del colon bien, bien complicado. Entonces resulta que dijimos, congreguémonos todos el barrio a ver qué le damos, qué le damos. No, le vamos a dar una agüita de apio y de pronto zumo de limón para que le pague. Lo que pasa es que está ahito y entonces está comiendo el vómito. Pero no pasa nada, ¿todo está bien? Tranquilo, eso es cuestión que vaya al baño. No, está bien. Ya lo que pasa es... ¿Sí? Ya, sí, es que... No, pobrecito, vaya tras boca allá. Voy a revisar. Sí. Muchas gracias, Angelita. Yo no quiero que nos metas más en problemas con el gota gota ese. No, y todo lo que nos hace. ¡Anda! ¿Qué? ¡Que nos quite el potro! ¡Que nos quite el potro! No, pero suéltame. Es que tampoco con esa agresividad, pobrecito. La policía. A ver, aquí no ha pasado nada, mi señora. Yo veré. Buenas. Buenas tardes, oficial. Mi comando, siga. ¿Algún problema? No, ¿qué problema de qué? No, pues que dijeron ellos por internet que estaban vendiendo unas cositas, pero se arrepintieron porque les pudo más sin sentimiento que la plata. ¿Cierto, Lalita? Cierto, don Salomón. ¡Ay, no! ¿Qué hacen los tombos acá? Ay, Dios mío bendito, ¿será que se me van a llevar a mi pachito? Ay, bueno, disimuladita, como quien no quiere la cosa. ¿Y esta vieja para dónde va? ¡Permiso! Este barrio está total, yo no creo que vaya a encontrar el gomelo. Seguro, ese man no conoce esto ni en fotos. ¿Todo está bien, Lalita? Sí, todo está bien. Ya sabe que el cuadrante está para lo que necesite. Nos puede llamar y ahí estamos. No se preocupe, que cualquier cosa que yo sepa, yo le aviso. Bueno. Uh-huh. ¿Y otra cosita se le ofrece? No sé, una aromática, un refresquito, algo de tomar. No, gracias. Yo sí ya recibo el refresquito, muchas gracias. Lalita, ya sabe que en el cuadrante estamos alerta para lo que necesite. Ok, muchas gracias. Buenas, señora gente, ¿cómo está? Buenas. Ay, ¿y pasa algo? Eso pregunto yo, ¿pasó algo? Porque me informaron de un desalojo. Sí, sí, oficial, todo está muy bien, ya sabe, como le dije. Si nosotros sabemos algo, le avisamos. Bueno, que tenga buena tarde. Muchas gracias, señora gente. Que esté muy bien mi comando. Hasta luego. ¿Sí se dan cuenta que cuando las cosas se hacen a las buenas todo sale bien? Porque es que ustedes no se han dado cuenta del ser humano que tienen al frente. A ver, don Salomón, sin tanta carreta iba bajando mis coroticos, pero ya. Dame mis 5 millones. Le dije que tenemos su plata. No, un momento.